INVAP, a través de su Gerencia de Proyectos Nucleares, diseña, construye y pone en marcha reactores nucleares que se usan para producir radioisótopos con fines medicinales o para hacer investigación y entrenamiento en el área nuclear. Con lo que aprendimos en INVAP, pudimos intervenir en el mercado internacional ofreciendo reactores de investigación. Y entonces el primer proyecto internacional fue el proyecto de Argelia, donde en ese caso fue una negociación directa país a país. Posteriormente nos presentamos en una licitación internacional en Egipto y finalmente en Australia. Así que esto es un ejemplo, esto es una muestra de cómo el Estado argentino, decidiendo hacer cosas o contratando empresas argentinas para hacer desarrollar proyectos importantes en el país, permite que esos proyectos sirvan de puente, de cabecera, de playa para el mercado internacional global. Estamos trabajando en este momento en el reactor RA10, es un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en este caso es para reemplazar un viejo reactor existente en el país, que es el RA3. RA significa reactor argentino. Tanto Brasil como Argentina van a contratar a INVAP para realizar la ingeniería de estos dos reactores, que van a ser muy similares, y de esa forma van a conseguir ahorros en la etapa de ingeniería. Este reactor RA10 y el reactor brasileño van a ser muy similares y van a usar como referencia el reactor que INVAP construyó en Australia. Entonces empezamos con un reactor en Argentina, de ahí fuimos evolucionando un reactor en Australia, y en base a ese reactor en Australia ahora estamos diseñando el nuevo reactor de Argentina, cerrando un círculo virtuoso de desarrollo de tecnología. Nuestro trabajo apunta a demostrar que lo que se diseña y se construye no tiene ningún efecto negativo en las personas o en el medio ambiente. Ese es el objetivo de nuestro trabajo. En este momento acabamos de terminar la evaluación de impacto ambiental y el análisis de seguridad del diseño de un depósito de material radioactivo en Arabia Saudita. Y bueno, también participamos de evaluaciones de confiabilidad de los satélites, radares, todos los diseños de instalaciones nucleares, planta de radioisótopos en Egipto, por ejemplo. En realidad, casi todo lo que sale de la empresa, que es tecnológicamente complejo, pasa por nuestro grupo para análisis. Una vez que tenés hecho un diseño, que tenés elaborado un diseño de una instalación, podés hacer una comparación de cuál es la que tiene menor impacto. Y ese podría ser un factor de decisión. Así que nuestro trabajo suma valor, porque ante dos opciones, si nosotros podemos demostrar que la nuestra tiene menor impacto, la nuestra sería más aceptable o más adecuada. Me parece fundamental que el país sea, exporte valor agregado, agregue valor a lo que exporte. Tal vez la colaboración de INVAP en esto, más que en el volumen de exportaciones que significamos, que realmente no es tan grande, desde un punto de vista cuantitativo, creo que es importante en forma cualitativa porque demuestra que se puede. Esencialmente, es decir, pudimos.